I don't want you to protest. I don't want you to ride. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Esto es Gelbete para Leviatán Podcast y está de vuelta Diana Rodríguez. ¿Qué me dice, mae? Aquí, de ahí, superando la vida, no sé, la pandemia, todo. Mae, yo conté, yo no sé si fue una violación de su intimidad. Mi privacidad. No, yo lo oí, obviamente, que usted contó el caso de Nube. Es un caso crítico. Todavía no sabemos, pronóstico reservado, y estamos de ahí rezándole a Pachamama a ver si nos cura el hígado de nuestro gatito. El primer gato trans de Romoser. Nube, tiene un nombre muy, muy neutral. Sí, sí. Género sí, sí. Neutral. El más muy inclusivo, el más muy inclusivo. Sí, totalmente, tenía que serlo para esta familia. Bueno, yo también, aparte, bueno, hemos pasado, al vivir juntos, hemos pasado por pérdidas de mascotas. De mascotas muy queridas, O sea, sí. Ahí está Jacobo, que descanse en paz. Olivia, que descanse en paz también. Uy, qué fuerte, sí. De Rayitas, también. Uh-huh, que fue un gato. Tomasito, que fue Tomás. Por un tiempo gatito nuestro, pero después fue de mi tata y también descanse en paz. Mae, sí, o sea, todo el mundo ha pasado por... Es horrible. O sea, saber es horrible, mae. Yo creo que la única diferencia es que... cuando el animal muere, uno igual lo recuerda. O sea, uno lo sufre como si fuera un ser humano enfermo. Uh-huh. El momento en que se muere, uno lo llora como si fuera un ser humano que acaba de morir. Yo creo que la única diferencia es que al animal no va a haber podido hablar ni ser un carepicha. Bueno, no, sí pueden haber sido carepichas, sí. Hacen playa. como que la memoria de los seres humanos duran más en nosotros por el hecho de que los más hablaban, ¿entiendes? Entonces... Sí, que usted tenía conversaciones y podía conocer los sentimientos de la otra persona. Exacto, y así. Exacto. También eso con los animales es muy difícil. Digamos, nosotros no sabíamos que él estaba tan enfermo hasta que ya presentó síntomas muy obvios de que estaba enfermo. Entonces, di esas cosas. Digo, no sé, también, no quería comer ni nada, madre. Sí, cuando le mostré, digamos, la comida favorita, que antes se la devoraba, y el madre literal me hizo... y me vomitó y yo, ok, no, usted está grave, amigo. No, está fea, sí. Sí, sí. Ay, madre, sí, eso es horrible, madre, es horrible. Yo me acuerdo cuando se murió Jacobo, madre, cómo me quedó por meses la sensación de oírlo entrar al cuarto. Entonces, el voltear a ver hacia ese rincón, hacia esa esquina de la puerta donde se asomaba el madre, que todas las mañanas o las tardes de semana, ¿qué madre que está haciendo? Sí, sí. Esa vara me quedó durante meses, madre. No, y digamos que para nosotros, bueno, di pronóstico reservado con Nube, di como que con esta pandemia obviamente hemos estado súper encerrados aquí, entonces él ha sido nuestra compañía y ha estado en todo momento 24 horas con nosotros, entonces se siente demasiado el vacío. Es súper fuerte. Sí, o sea, por todo dentro de... Dentro de los parámetros, ¿verdad? Hay gente que ha perdido familiares por COVID. No lo estoy comparando, obviamente. No, totalmente. No, yo más bien, yo le decía a Samir que, o sea, yo no me puedo imaginar el dolor de alguien de perder a un ser querido COVID y no poderlo ver. Exacto. O sea, y no poder ver a su familiar, no poder estar con él o con ella en esos momentos ya, en los últimos, digamos, en las últimas horas. O sea, eso debe ser, pucha, o sea, no me puedo imaginar. Y que haya gente que minimice eso. O sea, no quiero hablar. Que haya deniers. Sí, sí. Ya, en todas partes hay. Es un irrespeto.
Aquí es Dagmar Facio. Yo me tengo a la pobre Dagmar Facio atravesada en el hígado. No, y aquel cual pandemia tomando dióxido de cloro. Uy, no. En un video, en el podcast de ese mae, ahí me mandaron varios mensajes de odio, de cómo mierda, carepiche, hueputa, no sé qué, así. Bueno, pero está bueno, entonces lo están oyendo. Some hate speech ahí. Sí, yo, sí, wow. Sí. O sea, pero bueno. Cuando usted empieza a tener haters, es que la gente lo está oyendo. Sí, ahí vamos. Nos estamos haciendo odiar, por lo menos. Sí, mae. Esperemos que se mejore el maecillo. Démosle un chance. Esos milagros han pasado, joven. Sí. ¿Qué más? Bueno, yo atrasamos un toque la grabación porque estaba terminando de ver el cuarto anillo de King James. Uh-huh, que por fin se gana su cuarto campeonato el MAE, y o sea, yo nunca he sido muy fan del MAE, lo odiaba cuando estaba en Miami, pero ahora más que todo quería que ganara por el simple hecho que quiero ir a todos los haters del MAE en ESPN y en otras cadenas deportivas a hablar caca y tratar de quitarle digamos el mérito. Ajá, brillo y mérito a su nuevo campeonato. Pero no es tan bueno como Jordan, y no hay más, deja de llorar. Vieras que de eso estábamos hablando con Samir también, la gente como, o sea, odiando a LeBron y diciendo que no hay nadie como Jordan. Y hay una cosa ahí muy clave, muchos son roquitos. Lo siento, sí, mucha gente, digamos, que vio jugar a Jordan en vivo y ta, 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 y entonces es como, no, pero es que estos carajillos que creen que LeBron es el mejor es porque no vieron jugar a Jordan, y es como, ya, ¿por qué no los dejas vivir? Ajá. No los dejas disfrutar a LeBron. Esta es la época de ellos. Ellos están viendo a LeBron, lo ven que no solamente es un deportista impresionante, sino que tiene conciencia social, sino que tiene un discurso también como woke. Entonces, yo no sé si eso también como que les arde. Eso les arde. Sí. Les arde mucho que LeBron trasciende la cancha. Exacto. Yo soy de los maes que yo los vi jugar a los dos. Y sí, Jordan, mae, o sea, greatest of all time, GOAT, que dicen, sí es Jordan. Pero, mae, los méritos, o sea, el tipo de figura que es LeBron está muy por encima de la figura solamente. Es que Jordan era nada solamente más una figura deportiva. Comercial. Deportiva y comercial. Nada más. Eso es todo lo que. Jordan nunca levantó un puto dedo por la comunidad negra de Estados Unidos. O sea, y siempre, y se nota que Jordan siempre fue un hijo de puta. O sea, en los documentales que hay, todo es clarísimo. Eso era lo que yo también decía, como que era súper arrogante también. O sea, era una persona arrogante. Digo, nadie le va a quitar que era el mejor jugador y ta, ta, ta. Pero digamos, hay que aceptarlo que él era un arrogante y LeBron tiene otro tipo de personalidad. Es otro tipo de liderazgo. Entonces, yo no sé, es como, ay, ya, o sea, vayan y vean sus videos de cómo Jordan jugaba antes y dejen a la gente joven disfrutar de LeBron, ya, si usted no le gusta, entonces no lo vea, vaya a ver sus videos de los 90s. Sí, sí, de NBA Jam Sessions, exacto, que comprábamos en BH para verlos antes de ir a Mejengian, para boom, que pumped shake, up. Shake the room, y vaya, o sea. Pero sí, o sea, yo me alegro que el MAA gana, o sea, Miami tenía... Miami era la representación de lo que es jugar en equipo. O sea, tenían maecillos buenos, pero no tenían un LeBron James, no tenían un Anthony Davis en ese equipo. Pero a punta de huevos, a punta de organizarse, a punta de básquet, de básquet de equipo de blancos. Sus pases son precisos, o sea, su defensa es todo coordinada, todo lo hacen teamwork. Nadie es así como que súper, súper atlético. Adebayo es un mae bonito, pero... En fin, lo que estoy diciendo es que Miami es la representación de BA. Usted puede llegar lejos jugando como equipo, sin tener una superestrella, aplicándose y jugando con huevos. Y el otro lado está más. Usted lo que ocupa es tener dos monstruos y hueputas en este equipo, madre. Y le pasa. Pásesela a LeBron. Quiera. Sí, sí. O LeBron, estírese la AD, que al mal arraje y llama. Pero sí, bueno. Cuarto campeonato, felicidad. Ahora vemos a todos nuestros compas que toda la vida han sido pancistas. ¿Cuántos? Celebrando. Sí, ahora, Luca va a volver a ser Laker, ¿verdad? Ya pasó por Spur, ya pasó por Golden State Warrior, el mae fue Bull también. Todo cuando ganaban campeonato, mae, va y compra la chema y todo el equipo. Entonces, un abrazo, Luca, si nos está yendo. Si me estoy yendo, Luca, cómprese una chema de LeBron, por favor. La sube ahí en Instagram.
junto a su chema de quién, de Duncan, que también debe tener por ahí guardada. En fin, pero es ver, mañana yo me levanto temprano mientras estoy breteando y de fondo escuchando a los más de ESPN llorando, porque ¿quién es mejor si Jordan o LeBron? Es como un hate watching en la mañana. Eso, ¿qué más? Es que le voy a actualizar la semana nada más porque quería sacar un par de comentarios. Luego, se nos fue Eddie Van Halen. Y más, una lástima. Uno, honestamente, para mí era una sorpresa que el mae tenía cáncer. O sea, yo no había sido de seguir a Van Halen. Ni nunca había sido un fan de Van Halen, pero siempre conocía la existencia de la banda, obviamente, y de su impacto que tuvo en el rock y en el metal ochentero. Pero sí fue así como una sorpresa de repente de mae, Jesus, qué hijo de puta año más mierda. Sí. Que solamente, ya le dije, vea, lo único que le hace falta al 2020 es que se nos lleve a Ozzy. Es lo último que le hace falta al 2020. Pero es que, digamos, él es población vulnerable, entonces sí, yo sí, no estaría... No, pero Ozzy tiene 70 y pico de años y, o sea, años de... Yo creo que el mae tiene Parkinson y todo, o sea, mae... No, y digamos, él está así, trajeteado. Sí, mae, sí. Se fue también el diseñador Kenzo, el diseñador japonés Kenzo, se fue, se murió de COVID. Ah, bueno, pero ese sí fue de COVID. Sí. Son esas muertes que no... Igual lo de Black Panther, de Chadwick Boseman, que el madre también palmó de repente. Y uno, madre, nadie sabía que el madre tenía cáncer. O sea, algunas personas, sí. Pero de repente el madre se muere y uno, madre, ¿qué está pasando, madre? O sea, pucha, ese sí fue fuerte, sí. Ese también, y ese fue más que todo por la sorpresa y lo joven que era el madre. Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, este diseñador Kenzo tenía 80 años, pero igual, digamos, se murió de COVID. O sea, si no hubiera existido el COVID... Tal vez dura 5 años hubiera más. Estado más tiempito. Sí, bueno, yo... O sea, se murió Van Halen y yo ya tenía... Como este año me la he pasado... Este año ha sido mi año de escuchar solamente piezas viejas, man. O sea, solamente tarro antiguo. Ya tenía tiempo de estar escuchando Van Halen. Y no sé, la gente que le quiere entrar... En primer lugar, ya es demasiado tarde. Pero, o sea, si quieren escuchar Van Halen, más escuchen el primero, el disco del 78, titulado igual que los más, Van Halen. O sea, yo creo que no hay ninguna pieza que haya sido muy popular, digamos, o sea, comercialmente que haya pegado. No, tal vez nada más Running with the Devil, que la han escuchado. Pero muy buen disco, más. O sea, es como esa mezcla... De salir de ese heavy metal rock de los 70s influenciado por Zeppelin y entrando, y usted ya empieza a ver una pincelada de lo que va a ser Poison y todas estas bandas de extreme makeup y de dressed up like Hairspray. Old ladies. Hairspray band. Hairspray metal. Sí, entonces es como un buen puente ese disco, pero muy bueno. O sea, si le quieren dar un chance a Van Halen, está esa, ¿verdad? O, dime, ahí deben haber un montón de compilaciones ahí en Spotify de los mejores hits de los Sí, Miles, probablemente. Entonces, y ahí van a escuchar un pichazo, Jump. O sea, la tienen que haber escuchado. Yo me acuerdo de haber escuchado Jump en los 90, pero como parte de un comercial de Sobrante. No me acuerdo de cuál ahorita. O sea, todo el mundo en algún momento escuchó Van Halen, nada más que tal vez no sepamos que hayamos escuchado Van Halen. Esa sería la única vara. Y... ¿Qué más? Bueno, eso es, digamos, esa fue la mala noticia. La buena, lo del campeonato de LeBron. Y lo último, bueno, yo no sé si tiene usted algo que añadir aparte de la muerte del diseñador. No, o sea, la verdad es que ha sido como difícil ver noticias esta semana, entonces. Sí, mae, todavía no hemos tenido así como una excelente semana. La mejor semana que yo he tenido los últimos meses fue estando de vacaciones en Puerto Viejo, mae. Esa fue, y creo que ha sido la mejor. Y es también porque estuve alejado de las noticias. Sí. No estuve pendiente de nada más que sacarme la arena de entre las patas, ma. Eso era lo único que me estaba preocupando. Y ya. Sí, ma. Y entonces como que la pasé muy bien. Pero el estar pegado a ver qué está pasando en el mundo, ay, joven. Pero bueno, antes, el tema de hoy, la gente que ya ha podido leer el titular ahí, es sobre el 12 de octubre. Es sobre el famoso, yo no sé ahorita cómo lo llaman, si es el Encuentro de las Culturas. Día de las Culturas. O Día de las Culturas. O sea, yo siento que ninguno de esos nombres tiene
le hace justicia al lo que sucedió, al genocidio que empezó después de la llegada de los españoles. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a tirarles un par de datos aquí, más que todo porque, bueno, hablando con Diana, es la necesidad de demostrar el por qué es una fecha importante, pero no importante por lo que lo celebramos cuando éramos carajillos. El descubrimiento de América. Exacto, yo me acuerdo todas esas que nos hacían disfrazarnos de indígenas, que es mae. Hoy en día eso es tan inapropiado, tan blackface, mae. ¿Quién hace, mae? ¿Qué están haciendo, mae? Aquí todavía así hace, ¿verdad? Que la gente se disfraza de indígena. Es como, no sé, yo lo siento demasiado, demasiado inapropiado. Bueno, entonces, ya, como el tema va a ser el 12 de octubre, lo que vamos a hablar, antes de eso, creo que un par de comentarios, porque no podemos negar lo que está pasando en el país. O sea, ya medio toqué la semana pasada, y hemos estado tocando lo de las protestas y de los bloqueos y todo este desmadre que hay en las calles. Pero es nada más un comentario, porque solamente hay una cosa que a mí me tiene más o menos preocupado. Y es también que he notado el patrón, por ejemplo, no sé si usted ha visto, cuando hay marchas fines de semana pro vida o en contra de los gays, los medios presentan estas marchas como marchas pacíficas, marchas de familia, todo muy bonito. O sea, cuando son marchas derechistas, son bien pintadas. Ahora, aunque hay mucha extrema derecha en estas marchas que estamos viendo hoy en día, pero cuando se trata de trabajadores que están en la calle, sean derechistas o izquierdistas, trabajadores están tirados a la calle, entonces los medios lo presentan como vándalos, narcos, delincuentes, desocupados, bagazos. Y a mí lo que me preocupa es también que la gente, que creo que yo, los medios y ciertos políticos no se han percatado que en estos bloqueos hay de todo. O sea, ahí hay extrema izquierda, ahí hay extrema derecha, ahí hay pobres, ahí hay empleados, ahí hay desempleados, ahí hay delincuentes, ahí hay narcos. O sea, cuando se habla de el pueblo, eso es el pueblo. Lamentablemente, aunque a muchos no les guste oírlo, el pueblo incluye delincuentes, porque viven entre nosotros, son producto de nuestras sociedades. Son personas, digamos. Sí, sí, o sea, son personas, los delincuentes son personas, gente. Entonces, cuando decimos, ahí está el pueblo, está en las calles, sí, está el pueblo, todo el pueblo. Sí, porque dicen que es el pueblo, pero lo que yo veo son un montón de delincuentes, ¿sí o no? O sea, son parte del pueblo, es parte de la sociedad. Exacto. Sociedad que hemos creado todos juntos. Exacto. Y también, esta es otra vara, o sea, sí, Corrales salió y como que lideró la vara y después se quitó porque vio que... Hay una vara que a mí no me suena bien y no tiene mucho sentido para mí, y es la supuesta infiltración del narco dentro de las protestas. Yo no entiendo en qué le beneficia al narcotráfico nacional que las vías de transporte de productos no se estén moviendo en este país. Que su cocaína no esté pasando por... Yo no comprendo qué tipo de narcos tenemos en este país que hacen más. ¿Saben qué es lo bueno para el negocio? Que los camiones no estén llevando mercancías más. Eso es buenísimo. Eso es excelente para la distribución del producto. O sea, más, yo no entiendo... O sea, no dudo que hay elementos, digamos... delictivos haciendo despiche a ver qué nos robamos. Eso siempre existen, más. Eso siempre existe. O sea, siempre va a pasar. Pero ahora como que ha durado tanto esta vara que los Randall Riveras de este país están buscándole el ángulo de todos los que están ahí son delincuentes. Y hay que meterlos a todos a la cárcel, porque prácticamente eso es lo que están pidiendo. Entonces, mi único comentario es que hay que tener mucho cuidado, porque en el momento en que cedamos ante esta prensa, ante esta, digamos, la venta de esta idea, que también el PAC está ahí metido impulsando que sí, son delincuentes, no, no hagan caso a los de los bloqueos porque son delincuentes, estos delincuentes también gente del PAC, es que no lo van a soltar. O sea, si permitimos que cataloguen a todos los involucrados en estas marchas como delincuentes, no van a soltar ese adjetivo. O sea, de ahora en adelante, salgan los maestros otra vez a luchar por una pensión justa, les van a decir delincuentes. Salgan los más de la caja y les van a decir delincuentes. Como pasó, digamos, como nadie apoyó hace meses a los maestros en sus huelgas, nadie apoyó a los sindicatos cuando se opusieron al plan fiscal,
todo el mundo les dijo vagos y ahora estamos donde estamos. Lo mismo va a pasar si no les damos pelota a estos maes. O sea, y por darles pelota es, mano, siguiendo el juego de los medios. O sea, esos maes, honestamente, la visión tan perturbada que tienen de los movimientos sociales me preocupa. Me preocupa el que ese derechismo de los medios se haya convertido en la visión que mucho tico tiene de la realidad del país, de que si usted sale a exigir cambios en un gobierno, entonces usted es delincuente, igual comunista, igual vago, ¿ya? Igual narco, porque ya le están tratando de meter ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, a mí no me ha afectado ningún bloqueo, por suerte. Pero yo no sé si usted en San Pedro, por aquí yo he visto que han habido en Heredia, pero no me han afectado, pero los he visto. Sí, no, nosotros en realidad no nos hemos topado con ningún bloqueo por el momento, pero tampoco hemos salido mucho. A mí, el comentario que yo quería hacer con respecto a este despelote, no hay otra palabra, es el tema de cómo llegamos hasta aquí. O sea, si nosotros nos ponemos a ver quiénes son los líderes sectoriales en este momento, y por líderes sectoriales me refiero tanto a los líderes de los sindicatos, como a los líderes de la UCAEP, como a los líderes del gobierno, como todos, digamos, hablemos de hasta estos disque líderes de este movimiento como Corrales y salimos. Guido. Sí, y el clon de Albino. Esos maes, sí, o sea, esos maes los separaron al nacer. Como que yo los veo y hago, esos son nuestros liderazgos. O sea, esa es la gente que lidera estos movimientos. Esos son realmente las personas que queremos que nos representen, tanto en el tanto a nivel de gobierno, como a nivel de estos sectores, como a nivel de los empresarios. O sea, estos son realmente las personas que nosotros queremos que nos representen, porque yo no les siento nada de capacidad de negociación, yo los siento súper intransigentes, yo los siento muy, muy conservadores hacia lo religioso y hacia todo, y con unos intereses políticos electorales tremendos. Entonces, a mí me molesta que cualquiera de estos líderes sectoriales empiece a hablar de el pueblo costarricense como si nos estuvieran representando de alguna manera. O sea, no, ninguno de estos viejos, lo siento, pero todos son unos hombres viejos conservadores, me representan. Ni representa las ideas que yo tengo, ni la visión que yo tengo de Costa Rica. Entonces, tenemos décadas de vivir con este tipo de liderazgos y de no cambiarlos. Y eso también es culpa nuestra. Sí. ¿Por qué es culpa nuestra? Porque no nos involucramos en absolutamente nada. Hacemos lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Votar. Y ni eso hacemos. Porque, o sea, el abstencionismo es altísimo. Y nos asustamos. Nos asustamos con propuestas. Y suena feo lo que voy a decir y todo. Pero nos seguimos eligiendo esto más que vos mencionás porque nos asustan propuestas diferentes, aunque sea, digamos, nos asustó Villalta porque el PAC dijo, ay, sí, esos son comunistas, nosotros no tanto, sí. Jóvenos a nosotros, entonces ahí nos fuimos pollos. Total. Y también le tienen pánico, yo jamás votaría por él, pero madre, Otto Guevara es una visión diferente, estúpida, sí, es una visión estúpida del mundo, pero madre, por lo menos, y yo se lo he dicho a usted, por lo menos respetaría un poquito más al tico. Es decir, nos cansamos de estos liderazgos añejos, aburridos, de antaño. Nos vamos a ir por este pedazo de anormal de Otto Guevara, a ver cómo nos va. Sí me daría mucho miedo, digamos. No, pero yo no estoy diciendo que sus ideas sean buenas, pero estoy diciendo, por lo menos el tico demostraría ganas igual, de verdad de cambio, man. Pero igual Otto Guevara es un añejo. Ahora sí. ¿Cuántos años tiene de lanzarse a la presidencia? Tres elecciones. El hombre ha envejecido lanzándose a presidente. Sí, sí, sí. O sea, como que... No, y se ha ido tirando a la derecha tradicional. Pero quiero volver a que nos encanta echarle la culpa a los líderes y al gobierno, ¿verdad? Yo misma estoy diciendo, esta gente no me representa, pero yo misma quiero aceptar que yo no me he involucrado lo suficiente. Yo he hecho lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Ver las noticias, analizar un poco los candidatos que van a la presidencia, analizar los candidatos a alcalde, ver a ver cuál me gusta, qué propuestas me gustan, ir a votar.
Eso es lo mínimo que usted tiene que hacer como ciudadano si usted quiere realmente cambiar algo. Pelearse con la familia en WhatsApp. Es lo mínimo que usted debe hacer, pero la gente ni siquiera va a votar. Le encanta hablar, le encanta quejarse, pero no sé, o sea, nosotros no nos involucramos a nivel municipal en absolutamente nada. No. O sea, no, nos quejamos de que los huecos en las calles, de que no hay aceras, de que no sé qué, pero y yo misma reflexiono y digo, vaya, yo no he hecho nada. O sea, yo no he ido a pelearme ahí en la municipalidad porque pongan una acera o porque no lo he hecho. No exigimos ni siquiera a nuestros gobiernos locales. Exigimos en redes, publicando en Facebook nuestro comentario hate. Y ya, mae, eso es ni lo mínimo que tenemos que hacer. O sea, entonces llegamos a eso. En Twitter. Sí, o en Twitter. O sea, entonces llegamos con estos, o sea, a tener este tipo de liderazgo que empieza a hablar como si nos estuviera representando a todos porque le hemos dado ese poder, porque nos hemos sentado. No hemos hecho absolutamente nada más que quejarnos, leer una noticia de CR hoy, compartirla y poner caritas enojadas, emojis enojados y listo. Entonces, hemos llegado a donde hemos llegado también por culpa de que somos un pico promedio que no se involucra en absolutamente nada y queremos que esa gente que elegí, por algo lo elegí, resuélvalo, por algo lo elegí y es, y no, o sea... tenemos que involucrarnos más. Hemos llegado a este punto porque Costa Rica es uno de los países que menos involucramiento hay en temas cívicos. O sea, eso es, y estamos hoy en donde estamos por eso mismo. Entonces, estas protestas, cuando empiezan a que es culpa del gobierno, que es culpa de esos delincuentes, que como que la gente se empieza a echar la culpa y yo hago, mae, asumamos todos un poquito de la responsabilidad, por favor. Ya, ese es mi rant. No, estoy de acuerdo. Nada más, ya para antes de empezar, lo que quería decir es que también tiene razón usted, hay que involucrarnos más, pero tampoco perdamos la importancia que tiene redes sociales. No estoy diciendo conviértase nada más en un, como dicen, un keyword warrior. Uh-huh, uh-huh. No solamente haga activismo en línea. No, está bien, involúcrese. Esa uh-huh, es la idea, esa uh-huh. es la idea. Pero... Uh-huh, uh-huh. Pero la importancia del activismo en línea es importante por el simple hecho. Cuando usted ve que su gobierno y los políticos meten millones en la opinión, en cambiar, movilizar, transformar la opinión pública en redes sociales, quiere decir que importa, que es el sí. primer paso. No es el último. El problema tal vez es que creemos que ese es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el último paso. No lo es. Uh-huh. No. ¿Es importante no. como un primer paso? Sí lo es. Uh-huh. Y es muy importante, pero necesitamos transformar esa vara en una acción directa, digamos. Sí, sí. O sea, es que eso es a lo que me refiero con hacer lo mínimo. Uh-huh. O sea, porque también entiendo que las redes sociales son importantes para también de tomar la temperatura de lo que la gente quiere, de lo que la gente piensa, de por qué la gente está molesta. O sea, es una herramienta súper útil para expresarse y para lograr movilizar. Ya han habido casos mundiales de cómo las redes sociales movilizan, cambian y hasta ponen gobiernos. O sea, pero es eso, como que no nos quedemos ahí. Si vamos a salir a votar, informémonos. O sea, informémonos por los candidatos. No es que... Es que ni eso hacemos. O sea, yo en este último proceso de las elecciones municipales me di cuenta que la gente, o sea, algunas personas me decían, no, es que no fui a votar porque no tuve tiempo. Es un domingo, mae, es un domingo, no tenés tiempo. Por algo Johnny sigue siendo alcalde eterno vitalicio de Chepe, mae. Nadie vota, solamente cuatro liberacionistas super fieles sí, de mae. Sí, o sea... ¿Qué? Esas son las cosas como que a mí me dan cólera, pero bueno. Bueno, pasemos al tema de hoy, porque ya vi que aquí podemos pasar 2 horas. Sí, sí. Tirándole caca al monitor. Bueno, 12 de octubre, gente. Antes de empezar, yo tengo aquí una vara llena de datos, pero no creo que me vaya a dar tiempo de leérselas todas porque es mucho. Entonces, antes de empezar, digamos, con un análisis, como les digo, la idea... De el 12 de octubre en sí, lo que queríamos hablar, al menos mi ángulo con respecto al tema de hoy es ¿por qué tenemos que rescatar el 12 de octubre? Ahorita lo que estoy viendo es que lo estamos del olvido. Antes, hace años, cuando yo era joven y bello y adolescente,
y cuando estaba en la escuela también, se celebraban los 12 de octubre con pendejadas. Que disfracémonos, que pongámonos aquello, que pongámonos lo otro, que Cristóbal Colón, que la vaina y no sé qué. Una celebración más bien... La Niña, la Pinta y la Santa María. Exacto, mae. La celebración tirada por completo a literalmente celebrar la llegada de los maes como los salvadores blancos que nos venían a sacar de esta inmundicia. A civilizar. Exacto. Pasó de eso... Luego la gente como que empezó a darse cuenta, a darle pelota a historiadores, a existir videos en YouTube diciéndole, ¿usted sabía que Cristóbal Colón era un hijo de puta? Entonces como que poco a poco la gente, ah, mira, este más era un carepicha. Y ahora siento yo que estamos llegando más bien al punto de tratar de olvidar la verdadera historia del 12 de octubre. O sea, que ha pasado tanto tiempo, fueron más de 500 años que esos hijos de puta llegaron acá, que... No queremos ya recordar, no queremos revisitar esa visión. O sea, pasamos de amar la llegada de Cristóbal Colón a olvidarla ahora. En vez de, siento yo, darle su espacio histórico que merece como un evento genocidio que existió y que nos moldeó a lo que somos hoy en día. Y también creo yo que es este desarrollo de esta mentalidad supremacista blanca, de tratar de ignorar la verdadera historia para mantener esa posición blanca europea dominante dentro de América Latina, porque entre más nos damos cuenta de las violaciones que se dieron en este continente por parte de europeos, menos queremos acercarnos a Europa, menos queremos parecernos a Europa. Uh-huh. Y eso a la clase... La clase hegemónica en América Latina fueron los españoles y siguieron siendo los españoles después de la independencia, porque la independencia fue prácticamente los criollos, fueron españoles nacidos acá, uh-huh, que se liberaron de sus tatas españoles que vivían en España. Uh-huh. O sea, no fueron independencias de pueblos indígenas que por fin se liberaron de sus opresores colonos, uh-huh, españoles. No fue así. Bolívar, uh-huh, no era un indígena, Bolívar era un español. Uh-huh. Que liberó a América Latina de los otros españoles. O sea, seguimos en manos. Por eso la mayoría de familias de alcurnia y con toda la plata del mundo en todos los países latinoamericanos son familias de apellidos que en cada país es diferente. Que en Costa Rica son los Bolio. No sé, estoy inventando. Tiene una obsesión con los Bolio. Con los Bolio. Yo no sé si existen, pero sí hay. Sí hay. En Costa Rica son los bolios, porque esos fueron, digamos, españoles, criollos, se quedaron aquí, hubo independencia y los bolios quedaron, y después de haber hecho toda la plata del mundo, explotando indígenas y trabajadores durante generaciones, obviamente quedaron encima. Y entonces ahora sacar la verdadera historia de la conquista los va a colocar en un lugar en el de, ah, mira, resulta que Fulanito y Pepito hicieron su plata a punta de esclavos. Qué conveniente, ¿verdad? Y cueputas. Mm. Y esas son las familias que ahora nos quieren vender la ideología de trabaje duro, papillo, para que algún día tenga plata, como lo hice yo y mi familia, que merecemos estos recortes y que no nos pongan a pagar impuestos. Todo está ligado. ¿Ya? Entonces, vea, nada más, un datico para pa echarle, digamos, una gotica de sangre al agua llena de tiburones, vea. Hay varias teorías, digamos, para empezar, porque se lo pongo así, hay mucha gente que, y usted lo va a ver, vean su ¿cómo se dice? Sus actualizaciones en Facebook o en Twitter o lo que tengan, alguien va a hablar del 12 de octubre y alguien le va a decir que gracias a Dios que vinieron los españoles. O sea, eso va a pasar porque todos los años hay guri hueputa que sale con esas estupideces. Uh-huh. El punto es que se ha negado, se ha convertido... La negación al holocausto indígena es muy parecido a la negación al holocausto judío. Extremistas de derecha, supremacistas blancos, son los que buscan la manera de negar esas matanzas. Entonces, vea, por ejemplo, uno de los primeros datos es, hay varios datos, hay muchos historiadores que debaten la cantidad de habitantes que había en América Latina antes de que llegaran los españoles. Hay unos, van teorías que van desde que nada más habían 10 millones de habitantes en todo el continente, la cual me parece idiota. Madre, América era gigantesca. O sea, el continente es gigantesco y teníamos ciudades gigantescas. En México, en Perú, teníamos ciudades gigantescas. O sea, decir que nada más habían 10 millones de habitantes en América me parece una idiotez. Pero bueno, varían dentro de 10 millones hasta otros que dicen que habían entre 100 millones a 300 millones. Entonces,
Hay unos maes, el estudio, un estudio más reciente de la Universidad de University College de Londres. Los maes están haciendo un estudio. Ahorita les hablo sobre ese estudio. Pero bueno, los maes concluyeron que en el siglo, a finales del siglo XV, o sea, antesito de la llegada de los españoles, en América habían cerca de 60 millones de personas. ¿Ok? Poniendo, digamos, tirándole una cifra bajilla ahí los maes. Y dicen que será aproximadamente el 10% de la población mundial. ¿Ok? Y que se redujo a tan solo 5 o 6 millones en un periodo de 100 años. O sea, de 60 millones pasamos a 6 millones en 100 años. O sea, en 100 años murió el 90% de la población de toda América. Que es una... Eso es un holocausto. Entonces ahí luego entran las teorías de que fueron nada más las enfermedades, de lo cual ahorita les hablamos porque eso nada que ver. Aquí sigue, vea, en su libro El Holocausto en el Contexto Histórico, Steven Katz ha dicho al respecto, o sea, con respecto a lo de la muerte de los indígenas, muy probablemente se trata del mayor desastre demográfico de la historia, la despoblación del Nuevo Mundo, con todo su terror, con toda su muerte. Después, el investigador estadounidense H.F. Dobbins ha calculado que, como les había mencionado antes, que el 95% de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. O sea, les estoy dando dos datos diferentes de dos investigadores diferentes para que vean que esto no es así como que un jetas lo dijo. No, esto es varia gente. O sea, varios académicos que han llegado a estas conclusiones. Luego tenemos Gabriel Fernández de Villalobos, marqués de Barinas, escribía por allá en los años que en Lima y Paita, donde todo es en Perú, donde había más de 2 millones de indios, ya no quedaban más que 4 mil familias en 1682. O sea, de 2 millones a 4 mil, o sea, gente. Luego está el historiador peruano Villanueva Sotomayor, sostiene que todo indica que el Tahuantinsuyo del Imperio Incaico, tenía 15 millones de habitantes. En los tiempos de la colonia, la población indígena disminuyó drásticamente, en efecto. En 1620 la población llegaba a solo los 600.000 habitantes. De 1532 a 1620 había 14.400.000 habitantes menos en apenas 88 años. Y luego, wow. Y les termino este dato aquí con la estimación. Esta es una estimación, muchos lo basuriaron, algunos historiadores modernos lo basuriaron mucho, pero va muy relacionado con los datos que se están tirando actualmente, que es la estimación de Bartolomé de las Casas. Este fue el jesuita, creo yo, el mae que luchó por los derechos, uno de los primeros, digamos, luchador por los derechos humanos, que tuvo sus fallas, como todo, pero aún un luchador de los derechos humanos, sobre el número de indígenas muertos entre 1492, o sea, la llegada de los españoles, y 1542. Las causas, dice Bartolomé de las Casas, todas las muertes, él las culpa en ese periodo principalmente a la conquista militar, malos tratos y esclavización. No a las enfermedades. No. Él estuvo ahí, él lo pudo ver. Entonces ahí el mae tiró un montón de números, no se los voy a leer, pero entonces tira la cantidad de muertos en todas las islas, en la Española, que es Haití, República Dominicana, en Cuba, en Nicaragua, luego, o sea, México. Entonces el mae desglosa la cantidad de millones de muertos en cada uno de esos territorios dirigidos por los españoles de la colonia, y nos demuestra cómo va perfectamente de la mano con los datos modernos de que del exterminio de 90% de la población latinoamericana, 90-95%. ¿Ya? Entonces, yo no sé, por ejemplo, es que hay una vara en estas épocas, como le digo, que yo he visto mutar de Colón era muy bueno. Luego salieron los diarios de Colón y salieron otros historiadores serios ya dando su opinión con respecto a la verdad. Oh, man, simplemente cuando uno llega a la U, uno como que se empieza a ver la historia de verdad. Porque si uno se queda con la historia que le enseñaron en el cole, era mi materia favorita, pero lamentablemente se queda muy por encima. Y la historia que le enseñan a uno en el cole es sumamente politizada en el aspecto de como que le quitan todos los aspectos más brutales de la historia como para, como para no lastimarlo a uno. Para cuidar al pollito, para que no se espante. No, pero también es una manera como de no hacerlo a uno analizar, pensar, o sea, era memorícese las fechas, cuándo llegó a tal lado, cuándo pasó esto, cuándo pasó lo otro, quiénes eran los principales conquistadores, o sea, como que todo es muy de memorizar, pero nada es como de analizar a profundidad
el tema y la problemática, todo, o sea, no sé, nuestra educación también nos ha hecho eso, como que nos dan de comer y nosotros nos lo tragamos todo sin tan siquiera decir, suave un toque, pero ¿por qué me está dando eso? O sea, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué? O sea, como que no nos preguntamos también esta visión que tenemos tan como puesta en un pedestal de lo que es Occidente, ¿verdad? De lo que nos trajeron los europeos, de que, De lo que es y de ahí blanco, madre. viene, sí, exacto, De lo y que de es ahí blanco. viene esa idolatración de esa gente que dice, pero es que si no hubieran venido, imagínense, seríamos unos salvajes. Y entonces uno dice, claro, porque tenemos tan en nuestra cabeza que el ideal es lo que crearon los blancos, que no podemos simplemente visualizar otro mundo, o sea, no podemos visualizar otra civilización, porque eso es lo que nos han metido en la cabeza, que eso es lo que necesitamos. Es más, hay hasta todo un debate sobre el tema de derechos humanos y lo que son los derechos humanos y cómo los derechos humanos fueron creados por países de Occidente o, digamos, países de blancos. Entonces, cosas como tan sencillas como la propiedad privada es un derecho humano. Pero digamos, muchas tribus indígenas no necesariamente se basaban bajo esa regla de la No, propiedad no privada. existía el No ex concepto, exacto, mucho menos. exacto. Pero digamos, nosotros ahora no podemos ver el mundo de otra manera que no sea como que sí, el de la propiedad privada es un derecho humano. O sea, Sí. viene como desde ahí y esas cosas no nos enseñan a analizarlas en el cole, obviamente. También, sí, o sea, pero por eso, o sea, todo tiene, yo no estoy diciendo que, es que yo digo, de los blancos, mucha gente dice occidente, pero seamos serios, estamos hablando de blancos, estamos hablando Sí. de las partes blancas de occidente. Es más, hasta entre los mismos blancos ellos consideran occidente, pero les cuesta mucho incluir a Croacia, a Serbia y Montenegro, a la misma Rusia, como que los franceses, ingleses, belgas, voltean a ver a esos más, pues putas, esclavos. O sea, ¿me Sí. entiendes? Pero es más que todo como que buscan la supremacía blanca. Es un concepto de supremacía blanca muy grande que ignora la historia universal también, ¿verdad? Y lo que vos decís de los derechos humanos, que yo no estoy diciendo que no se hayan hecho grandes cosas. En No, no, Grecia, no. en Roma, en Inglaterra, sí se hicieron grandes cosas, hubieron grandes pensadores, grandes avances, pero no fueron ni los primeros en muchas cosas, ni los únicos. O sea, los árabes, antes de que se levantara toda Europa y se convirtieran en países desarrollados, antes de eso estaba toda Mesopotamia completamente armada, alzada con ciudades gigantescas, mientras los europeos estaban comiendo los mocos, mae. O sea, y los egipcios antes de eso, ¿me entiende? Y con Sí. códigos legales, con códigos de derechos humanos y con leyes y todo un montón de varas, pero eso no nos lo cuentan. Entonces, llegan estas fechas y entonces llegan los supremacistas blancos, porque más, yo no encuentro una manera, una razón diferente a algún hijo de puta negar los datos históricos del genocidio español en el continente. O sea, ¿qué otra mentalidad puede existir para negar eso? Entonces, antes de seguir con el rant, nada más para tirarles un par de datos más, porque hay un par de estudios que me gustaron mucho que me encontré. Bueno, hay un investigador, Robert McCaa, que dijo, el rol de las enfermedades, eso es con respecto, como les digo, porque se habla de las muertes indígenas y genocidio, y muchos deniers salen, pero es que todos murieron por las enfermedades, ma, eso lo sabe todo el mundo, aquí no hubo un genocidio, nada más que se murieron por enfermedades. Bueno, vea, este Wow. ma es... Exacto. Robert McCaa dice, el rol de las enfermedades no puede ser entendido sin tener en cuenta el cruel tratamiento a que se sometió a la masa de la población nativa. Migración forzada, esclavitud, demandas laborales abusivas y tributos exorbitantes y la devastación ecológica que acompañó la colonización española. Y aquí cabe un dato muy interesante, que también dicen, cabe señalar... Uno de los inconvenientes que se han señalado a la teoría de las epidemias como causa de la catástrofe demográfica, o sea, de todas las muertes, de ese 90% de muertes en América Latina, es que no se conoce ninguna pandemia que haya eliminado prácticamente a la totalidad de la población de un continente.
Debido a que por norma los virus y microbios y parásitos no acaban con la mayoría de sus víctimas. Uh-huh. ¿Ok? Vuelvo, o sea, aquí sacan a relucir, sí, todo eso hubo, es parte de la historia. Y las pandemias de todas las enfermedades que los indígenas no tenían protección para, uh-huh, al no estar en contacto, iba a matar a muchos de ellos, sí. Pero jamás al 90% de la población, uh-huh, jamás, jamás. Entonces ahí, en ese mismo estudio, creo, señalan, lo comparan con la peste negra, la peste bubónica, uh-huh, en Europa, uh-huh, que también fue una enfermedad que los europeos no tenían ninguna defensa en contra de esa vara, uh-huh, pero no mató ni siquiera, mató millones de personas, mató un pichazo de gente, pero no mató, no llegó jamás ni siquiera a matar un tercio de la población europea. Uh-huh. ¿Ya? O sea, está demostrado, las enfermedades no pueden matar a tanta gente como mataron los españoles en América. Uh-huh. Sí. Este me encantó porque este estudio me suena súper, súper millennial de hoy en día, de Mae Chick, porque esta gente de la Universidad de College de Londres, los mismos de los 60 millones de habitantes. Los maes estaban haciendo una investigación de CO2 más que todo. Como ecológica, la vara. Uh-huh. Entonces los más llegan. En la colonización de América a finales del siglo XV se mató a tantas personas que se perturbó el clima del planeta. Esa es la conclusión de los más. Entonces los más dicen, de acuerdo con los investigadores, la alteración que provocó el asentamiento europeo en el continente americano, o sea, la llegada, llevó al abandono de una enorme superficie de tierras agrícolas que se ocupaban, que fueron ocupadas por árboles de rápido crecimiento de otro tipo de vegetación. Esto quitó suficiente dióxido de carbono de la atmósfera como para que con el tiempo se enfriase el planeta. Se trata de un periodo de enfriamiento en el cual los libros de historia a menudo llaman la pequeña edad de hielo. Lo interesante es que hay procesos naturales que influyen un poco en el enfriamiento, pero en realidad para llegar al enfriamiento completo del planeta, que duplica los procesos naturales, hay que añadirles esta caída de CO2 generada por la masacre. O sea, fue tanta la salvajada de lo que hicieron los españoles acá que causó una pequeña edad de hielo. Y esto va relacionado. Hoy en día, muchos de los que niegan el calentamiento global como directamente influido por el hombre, señalan esta pequeña edad de hielo. Como ven, el planeta de repente se enfría, de repente se calienta. Él solito hace eso. Y aquí estos más demuestran cómo ese enfriamiento planetario no fue porque el planeta lo hizo por ciclo natural, no, fue porque el hombre mismo, al ser tan salvaje y tan animal de matar, masacrar, esclavizar a millones de personas, influyó en el clima del planeta. Mm. O sea, man, wow. Jesus. Imagínese el nivel de matanza. Por eso, y es, digamos, esta es otra visión, digamos, yo creo que como latinoamericanos también no queremos afrontar, y lo veníamos hablando antes de empezar el programa, uh-huh, nosotros uh-huh, somos resultado de una violación, uh-huh, somos qué es lo que le pasa al hijo de la mujer que obligan a tener al hijo del uh-huh, violador, uh-huh, eso somos nosotros, los latinoamericanos hoy en día somos eso, uh-huh, somos los hijos de ese violador y de una mamá violada, entonces como que nos cuesta aceptar todo eso, aceptar que nuestro padre uh-huh, fue un violador. Uh-huh. Nos cuesta porque sentimos que eso se refleja en nosotros. Y como le digo, no tanto en nosotros los que estamos abajo, eso se refleja más en las clases altas. Sí. Porque son las que mantienen el poder desde esa época. Uh-huh. Sí. Y bueno, antesito de esto, todo esto nació porque me topé un artículo en El País, La esclavitud indígena no contada. El País de España, exacto. El País de España, no el de acá, El País de España. De ese les quiero hablar, pero antes de eso, mae, quería, porque quiero dejarlo para el último, porque es bastante larguito, pero mae, o sea, detalla exactamente, no le vamos a entrar en detalle a cómo los españoles mataban gente, para eso, gente, vayan y llenen su estómago de gore, si eso es lo que quieren escuchar, porque si hay formas crueles de asesinar gente, uh-huh, los españoles eran buenísimos en eso, mae, o sea, eran geniales. Eran súper crueles. Pero antes de eso, yo le quería preguntar a Ostema, ¿usted ha notado algún tipo de cambio en la manera en la cual la gente reconoce la existencia
de un genocidio en América Latina, o eso es solamente algo que se habla en círculos académicos. Exacto, académicos, pero en la gente normal el 12 de octubre sigue siendo simplemente la llegada de los españoles y matar un par de indios, pero hey, más había que hacerlo, o sea, gracias a ellos tenemos carros. Sí. Sí, yo creo que igual como todo el discurso está dividido en ideologías. Si usted le habla a alguien que es muy izquierdoso, probablemente sí le hable del genocidio, sí, o sea, sí reconozca. Ha leído algo de historia, por lo menos. A ver, se leyó Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Exacto. Todo izquierdoso respetable se la lee. Uh-huh. De hecho, ahora quiero leer un extracto de eso. Sí, sí, ahora Y creo que el tema va por ahí. O sea, al menos esa es la sensación que me da. Cuando es alguien como un poquito más tirado a la izquierda, como que reconoce el asunto, reconoce la crueldad. Dice, bueno, en estas fechas pensemos en los pueblos indígenas, pensemos en que sigue existiendo esta discriminación, esta crueldad hacia estos pueblos. Pero también cuando si usted está un poquito más a la derecha, entonces usted dice, bueno, pero es que a ver, o sea, tampoco, ¿verdad? Tampoco, o sea, nos dieron el lenguaje, ¿verdad? Nos dieron a mí la religión, o sea, como que nos civilizaron, a ver, o sea, no andaríamos en carro. Entonces, no tendríamos un iPhone. Sí, no tendríamos un izquierdoso. Lo estás tuiteando desde tu iPhone, ¿verdad? Entonces, como que siento que también nuevamente es una cosa que, digamos, la derecha intenta evitar de todas maneras los hechos. Uh-huh. O sea, evita como tener estos datos, evita ver estos datos y simplemente no los acepto, no los quiero ver y quiero quedarme con esta idea, digamos, de que el privilegio blanco, yo estoy muy comodito aquí y esto es lo que me gusta y ya, ¿por qué me va a hacer pensar en eso usted? A mí no me gusta, me incomoda. Entonces sí creo que como que ese discurso lo puedo ver al menos en redes, dependiendo de la gente que yo ya sé más o menos por dónde está tirada su ideología, veo sus publicaciones que sí son como en este día, ¿verdad? Llegó como no sé, la muerte, América y el genocidio y bla, bla, bla. Y entonces como que este discurso. Y por otro lado es como el día, el encuentro de las culturas, porque tenemos un poco de todo y bla, 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 que es un poco como más, ya ese es como un poquito más para chiquitos, ¿verdad? Ajá. O sea, como esterilizado, como que sin nada feito, entonces es como este encuentro de culturas porque todos tenemos un poquito de todo y bla, 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 y entonces ahí uno va viendo más o menos, pero sí siento que es un tema de ideología para mí se ha tornado otra vez en un tema de ideología. Sí, no, y se nota, o sea, yo lo que a mí me gustaría que enseñar, tal vez no a tal grado, pero sí me gustaría que pudiéramos enseñar este genocidio, la llegada de los españoles aquí, como enseñan los israelitas a su gente la historia de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Sin tapujos, uh-huh, de un solo. Y hemos visto que los israelitas podrán ser unos violadores de los derechos humanos contra los palestinos, que lo son. Uh-huh. El gobierno israelí, no todos, obviamente. Pero no le han armado una guerra a Alemania. No le han armado un mierdero por conocer y reconocer el genocidio llevado a cabo por los nazis. Entonces, uh-huh, deberíamos aprenderle un poquito más también, porque creo que los maes tienen una frase de nunca olvidar, nunca perdonar. Uh-huh. Y nos hizo falta, y yo creo que nos hace falta en América Latina porque la mayoría nos creemos blancos. Entonces, sí, tenemos esa sensación de, no, indio es aquel hijo de puta que vive ya metido en Talamanca descalzo que no tiene luz. Uh-huh. Ese es el indio. Uh-huh. Ese ma con apellidos raros, extraños ahí, uh-huh, con una lengua que parece que es que está hablando, que se inventó un diálogo. Ese es el indio. Yo, uh-huh, yo, Rodríguez Pepito Juárez, o sea, con esta tez morenita es porque estoy bronceado. Pero yo estoy bronceado, a mí me bronceó el sol. Claro, yo voy con Ala Madrid y todo, o sea, por favor. Ala Madrid. Claro, o sea, si los españoles de aquella época nos vieran, nos echaban los perros y los perros nos comían. Bueno, ellos nomás se cagan de hablando de eso, ok, digamos, los judíos
conmemoran esta fecha, digamos, bueno, el holocausto, ¿cómo se dice? Recuerdan el holocausto, ajá, uh-huh. y les enseñan sobre esto, pero también hay que ver cómo los alemanes recuerdan uh-huh. ese episodio de su historia. O sea, ellos no lo recuerdan como algo que festejar, ¿verdad? O sea, ellos le enseñan a los alemanes que esto nunca, nunca más debe pasar. Pero en España el 12 de octubre es fiesta nacional de España. Sí, pero eso no es, y yo siento, no es porque los alemanes sean gente más decente que los españoles, no. Es porque a los alemanes el mundo entero los uh-huh. y expuso uh-huh. crímenes. Uh-huh, no les, uh-huh. Hay cuatro idiotas que andan por ahí diciendo que el holocausto no ocurrió, sí existen. Sí, sí. Pero el mundo entero los agarró como uno agarra un perro. Y no se los perdona. Y les sintió la cara en la mierda que hicieron. Así. Sí, no se los perdona. Mire lo que hizo, nunca. Puta, exacto. En cambio, aunque no. vemos neonazis y vemos como estos supremacías pero, blancas sí, resurgir esos, por ahí. Pero son una basura y una minoría. Eso todo el mundo lo sabe. Sí, sí, sí. Pero digamos, es ese también reconocimiento de su error, ¿verdad? Exacto. O sea, de este asesinato, de esta cosa espantosa y espeluznante que hicieron en algún momento y que no debe ocurrir otra vez. Entonces también eso tampoco ayuda, ¿verdad? O sea, si hay alguien que tampoco reconoce que existió este tipo de violencia en contra de toda una población, de todo un continente, como que todavía estamos, ¿verdad?, luchando por ese reconocimiento, como al menos admita que nos violó. No sé. Exacto. Sí, no, por eso lo estoy diciendo. O sea, es que a España nadie... Cámbiale el nombre a su 12 de octubre. No, o sea, no se llame fiesta nacional. Cámbiale el nombrecito. A mí no me preocupa en lo más mínimo y no me estres, que hagan lo que les dé la gana. Yo creo que el problema es que nosotros como latinos no hemos exigido y no le hemos mostrado al mundo los crímenes que cometió España. O sea, no es cuestión de pedirles a ellos por favor. Es simplemente mostrar la historia registrada, exponerla, enseñarla como es, uh-huh. para mostrarle al mundo lo que fue España. Y con el tiempo, la presión de la verdad, de conocer los hechos, va a llegar a España. Y los más van a decir, más, como que todo el mundo ya sabe que nos lo pelamos, ¿verdad? Mejor bajemos la banderita y esas pichas ese día, más. O sea, hagamos otra cosa. Ellos solitos, yo no tengo por qué, oiga, españoles, porfa, ustedes creen, no, fuck that. O sea, fuck that. Nosotros poder empezar a enseñar, digamos, la verdadera historia y que están muy huilas en la escuela para enseñarles. Yo creo que no lo están. Hay que enseñarles. O sea, hay que enseñarles uh-huh. esa historia. Uh-huh. Antesito de que usted le entre a Galeano, uh-huh. porque más, yo no me he leído todo las venas abiertas. O sea, he llegado uh-huh. como a la mitad. Porque más, es un viaje tan estomacal. O sea, tiene muchos uh-huh. datos. Sí. Tiene datos, historias y relatos. Ma, yo una semana. Es muy fuerte. Sí, llega un punto de una semana. Me voy a sentar a llorar, ma. O sea, sí. Esta vara uh-huh. es una historia de terror que no termina, uh-huh. ma. O sea, es una uh-huh. salvajada. Sí. Pero, vea, me encontré ese artículo que yo le estaba diciendo porque en América Latina, en el mundo, y ahora que salió por dicha el movimiento este de Black Lives Matter para, uh-huh. digamos, darle el valor a las vidas negras en Estados Unidos... sale este artículo en el cual señala la esclavitud en América Latina, a la cual le hemos dado muy poca importancia. Entonces, este es un artículo sobre un libro de Andrés Reséndez, es un profesor mexicano en la Universidad de California. El MAE, entonces, en este libro habla de la cantidad de esclavos que existían en América Latina durante la etapa colonial y señala la esclavitud como uno de los principales motivos de la muerte de los indígenas en el Caribe, que llegó a reducir la población del Caribe uh-huh. el 90%. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ya no es solamente, digamos, no, fueron las enfermedades, no. Ya uh-huh. son varios historiadores que señalan, no, fue la esclavitud la que mató uh-huh. a tanta gente. Uh-huh. Entonces, uh-huh. el MAE, por ejemplo, esto es muy importante, el MAE dice, mientras que la esclavitud africana siempre fue legal, uh-huh. ok, siempre fue legal, los indígenas no aparecen en los documentos como esclavos. Sin embargo, la primera actividad comercial de Cristóbal Colón
en el Nuevo Mundo consistió en mandar a Europa cuatro calaveras con 550 esclavos indígenas para subastarlos en mercados del Mediterráneo. ¿Por qué? Aquí esto trabara. Muchos dicen que Cristóbal Colón era italiano, pero todo, al parecer todo apunta que el mar era portugués. Hay un montón de historiadores que se está debatiendo ahí la vara, por no sé si han llegado a una conclusión. ¿Y por qué es importante? Porque los portugueses, los marinos portugueses, tenían una fuerte tradición marítima de traficar con esclavos en África. Pero los portugueses también en esa época eran unas basuras. Ya fueron los que una de las partes que motivaron y que movieron y se llenaron de plata con el tráfico de esclavos africanos hacia el Nuevo Mundo, por así decirlo. Bueno, en fin, en el libro de Resendez, al MAE, bueno, le hacen una entrevista, el país le hace una entrevista, ¿verdad? Entonces, para entrar como en puntos más claves. Entonces le pregunta el país, se ha escrito más de 15.000 libros sobre esclavitud africana, pero solo 20 monografías sobre esclavitud indígena. ¿Por qué este desconocimiento? Le preguntan. Entonces, el profesor contesta, en Estados Unidos la gente, cuando oye esclavitud, piensa en africanos y pocas veces en indígenas. La esclavitud africana siempre fue legal y por tanto los hombres están tasados en la entrada de los puertos y aparecen en facturas, ventas o testamentos. Pero como los indígenas no tenían que cruzar el Atlántico, no salen en bitácora en registros portuarios. O sea, a los negros al traerlos de afuera y como los trataban como simple ganado, los más registraban ese ganado. Entonces es más fácil hablar de ese movimiento de esclavos que los que tenemos aquí mismo. ¿Ya? Y a los que tenemos aquí no se les catalogaba como esclavos a los indígenas, pero eran esclavos. Entonces aquí el MAE luego le preguntan cuál era el perfil de un esclavista de la época. Entonces el MAE contesta, la corona española prohibió la esclavitud, pero introdujo tres excepciones. Los indios caníbales, y este es un estereotipo que mucho derechista hoy en día ha visto en YouTube, utiliza. Sí, pero mataron a muchos de esos indios que eran caníbales. Ay, God damn it. Okay. Los indios caníbales eran una excepción, a eso sí se les podía tener de esclavos. Los indios esclavizados por otros indios, a esos también se les puede tener como esclavos. Y los capturados durante las guerras. Justas. Ya, lo más es que toda la vida han sido esclavos. Sí, pero es como que... Porque, digamos, el caníbal, o sea, la esclavitud no, para nada, pero, digamos, el caníbal como que uno hace, bueno, y come gente. O sea, pero, digamos, el que ya era esclavo, ¿por qué era esclavo? Ah, pero es más peligroso. ¿Usted sabe lo que es tener? O sea, ya jugando. Un caníbal de esclavo. Sí, mae, o sea, jugando de este mae Candy en Django Unchained. O sea, si me ponen, mae, ¿usted quiere tener un esclavo tal mae Pepillo o tal otro mae que viene de una tribu caníbal? Está loco, yo voy a tener un fueputa caníbal trabajando en mi tienda. Sí, o sea. Pero es que me parece como que la excusa es como tan sacada, así como la manga de y el que ha sido esclavo de otros indios, pues dice, era esclavo, porque de ella es esclavo. Sí, sí, el mae es esclavo. O sea, ¿qué? ¿Qué? Dios, bueno, reír para no llorar. Ajá, sí, mano. Okay. Bueno, el MAE entonces dice, esto sirvió como excusa para emitir licencias a los grupos armados que iban de Cuba a Bahamas, llamadas Islas Inútiles, para conseguir esclavos y venderlos. Wow. Los dueños de esclavos eran gente bien conectada porque podían comprar estas licencias y tenían medios para organizar expediciones a estas islas y traer indios. Estas élites eran dueños de encomiendas en las minas de oro o la producción de caña de azúcar y para ello necesitaban mano de obra que era más barata que traerla de África. O sea, la encomienda era otro sistema de esclavitud. Lo que pasa es que él tenía un nombre bonito y no se catalogaba a la gente como esclavos y no eran parte de la encomienda, pero los indios dentro de la encomienda no tenían opción. O sea, wow. Todos indios registrados entre encomienda, todos esos son esclavos, no tenían una opción. Ya, lo que a los negros les fue más feo todavía por el simple hecho que los traían desde su continente hasta el nuestro, ¿verdad? Pero eran igual de esclavos que los indígenas. La única diferencia, yo creo yo, es que los indígenas podían aspirar a eso, a ser libres y a conseguir trabajo dentro de la América controlada por los españoles, mientras que los negros no podían aspirar absolutamente nada más que a ser esclavo. Sí. Será, mae, era brutalmente superior el salvajismo con los negros. Entonces ahí le preguntan que si convivían los indígenas y los africanos. Entonces ahí el mae le da un ejemplo que en las minas de Parral,
en Chihuahua y en México, convivían, por ejemplo, esclavos africanos, indios sometidos, indios libres, que iban voluntariamente a trabajar por un salario. Entonces él dice, me sorprendió descubrir los precios. Un esclavo africano en Paral, en el siglo XVII, costaba entre 300 y 500 pesos, y un indígena entre 100 y 150 pesos. Los esclavos africanos eran más caros porque tenían más conocimiento y un buen entrenamiento en la extracción de materiales preciosos. O sea, no en todo sentido los esclavos negros les iba mejor que los esclavos indígenas. Mm. No, no. Bueno, hay muchísimos más datos aquí, que ya por cuestión de tiempo no se las voy a leer, pero hay una vara que él habla sobre, aquí dice, la esclavitud indígena no contada. Entonces habla, bueno, perdón, le preguntan, ¿se da también el fenómeno de los indígenas esclavizando indígenas? Esta es otra muletilla que usa mucho. Entonces dice, la esclavitud no la inventaron los europeos, obviamente, eran prácticas que ya existían en el continente americano desde tiempos inmemoriales, como los mayas o los aztecas. Con la llegada de los españoles comienzan los desplazamientos masivos de esclavos desde el sur de Estados Unidos, Arizona y Nuevo México, a las minas de Paral en Chihuahua y en México. Y los comanches y los yutas se vuelven dominantes abasteciendo a otros pueblos indígenas, así como los españoles. El jefe apache, Jerónimo, por cierto, odiaba a los mexicanos. Entonces, aquí hay una vara, digamos, alguito de verdad. Y este es otro cliché que yo tampoco soporto de alguna gente de izquierda. Es que usted es indígena, entonces usted es una buena persona. No, no, para nada. O sea, que a usted lo hayan explotado y lo hayan tenido esclavizado, lo que necesitamos es buscar justicia para usted, pero eso automáticamente a usted no lo convierte en una buena persona. Ya, igual, Jerónimo fue un líder indígena norteamericano que luchó por su gente. Y el Mao odiaba a los mexicanos. O sea, la complejidad del ser humano, ¿me entiende? Sí, pero también sí. Va a la vara de que los indígenas tenían esclavos. Sí, como los griegos también tienen esclavos. Sí, siempre ha existido. La diferencia es la brutalidad, el impacto y la despoblación, el genocidio que se hizo por utilizando también parte de eso fue la esclavitud. Ese es el problema, no es decir, es que los indios también tienen esclavos. Sí, y también es malo. Eso es malo, eso no se hace, papito, vea, eso no se hace. Pero cuando estamos frente a un juez, ¿cuánto se va a juzgar a un mae que esclavizó a un mae durante 10 años? Y aquí en el otro lado tenemos un español que esclavizó a 7 millones de personas y mató a 6 millones de ellas. ¿Quién es peor? Lamentablemente es un juego de quién es más malo. Sí, no, y sacan como esto de que y hacían sacrificios humanos y no sé qué, y se los ofrecían a los dioses. Y sacan estas varas. Y yo hago, sí, eso está mal, pero a ver, los europeos, ¿cuántas mujeres mataron quemadas por brujas, según ellos? Sí. A ver, o sea ¿qué? ¿Quién es? Exacto, es un juego de quién es el más malo. A ver, hablemos un poquito de quién, o sea, quién ha hecho cuántas porquerías para justificar al otro. Y es que es igual de idiota que como la... Si yo fuera, digamos, derechista y me pusiera a defender la Inquisición, sí, pero ¿y cuántas mujeres han matado a su marido porque el mal les fue infiel? ¿Y qué, carepicha? Sí. ¿Y qué? No estamos hablando de eso. Ese no es el punto de esta discusión. Y una cosa puede existir dentro del mundo en el cual la otra también existe. Sí. Pero bueno, yo les voy a poner los links a esos artículos. Y antes de yo entrar, porque quería dar un par de detalles de cosas que me marcaron de por vida, que no puedo sacar de mi mente leyendo, investigando sobre estas varas. Pero entre la Galeano, que creo que tiene muchísima más habilidad de expresar estas varas que yo. Ok. Esto es un pedacito, ¿verdad? Del libro. Las venas abiertas, ¿no? De las venas abiertas. Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma. Y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata, que Francisco Pizarro hizo para el Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas, había pagado la corona los servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje. Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció.
Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la espalda doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. Sí, esa, o sea, no solamente es, ese es uno, yo me acuerdo, yo leí esa parte, la mención del asesinato, del infanticidio, y hay varias, no es solamente Galeano, o sea, hay varios historiadores en varias crónicas, Bartolomé de las Casas lo señala y lo describe también, cómo los indígenas preferían matar a sus propios hijos. Y no, yo creo que pasaba también en la época de la esclavitud en Estados Unidos. Sí, también. Con los y, pero otra cosa también es, también hablaba como los soldados españoles, al ver a muchos, a huérfanos indígenas, los mataban, bebés de brazos, con las espadas o con los, con las escopetas estas, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero tenía otro nombre porque no era exactamente una escopeta. Cómo les destrozaban el cráneo contra las piedras. Wow. O sea, usted sabe la clase... Demasiado gráfico. Sí, exacto. Sí. O sea, usted sabe la clase de animal que tiene usted que hacer para agarrar un bebé y reventarlo contra una piedra. No, usted es un psicópata, o sea... Por eso, esa... Y todo lo hacían bajo... También, y no podemos, digamos, porque no lo hemos hablado, pero el papel de la Iglesia Católica de aprobar, motivar esas masacres que cometían. O sea, Galeano también y otros cuentan el trato que daban, bueno, a los bebés los mataban, a los hombres los descuartizaban. Es que esta es la vara, la creatividad española para matar y torturar, man, no tiene límite. O sea, varas de amarrarlos a caballos y a los caballos todos en sentido opuesto y para descuartizar. Para descuartizar. Exacto. Sí, eso lo trajeron directo de España. Pero aquí también tenían ratas a las mujeres, meterles una rata por la vagina para que la rata la comiera. ¡Mae! O sea, varas que uno hace, ¿cómo es posible? O sea, que pero ellos nos trajeron la civilización. Y esa es otra vara. Vuelvo a lo mismo. Al decir, y mi, digamos, mi preocupación es la estupidez humana de continuar creyendo esta mentira supremacista blanca, de que si no es por los blancos no tenemos civilización. Me parece la vara más idiota del planeta. O sea, si el simple hecho de no saber el tipo de culturas que teníamos en América Latina, que tenían cosas malas y cosas muy buenas, que pudiéramos haber tenido un iPhone muchísimo antes, tal vez, si no llegaban los españoles, o tal vez nunca, pero hubiéramos tenido otra cosa. ¿Me entiende? La falta de imaginación de la gente que defiende que el mundo moderno es que hay carros, que hay internet, que hay compus y que puedo ver porno. O sea, esa es mi visión del mundo moderno, es así. Y si el mundo moderno no incluye eso, entonces no es moderno. Es la misma gente que no tiene la menor idea de lo avanzado que es que... Es que es todo este tema de qué consideramos desarrollo, ¿verdad? Entonces, o sea, de desarrollo para la gente es ver edificios altísimos y autopistas y no sé qué, y es, ¿really? ¿Eso es desarrollo? O sea, ¿eso es el concepto que tenemos de desarrollo? Porque también ese mismo concepto nos ha llevado a un cambio climático y a estar al borde del abismo. Entonces... Sí, no, pero creo que tenemos que cambiar nuestra percepción de qué es desarrollo y qué consideramos ser un país desarrollado, ¿verdad? Exacto, pero mi punto es esto, o sea, con, no sé, bajo un mandato maya, tal vez hubiéramos igual, los mayas tenían templos altísimos, ¿verdad? Gente, tenían ciudades, los españoles describen las ciudades mexicanas cuando llegó... fue Cortés, creo, cuando llegó Cortés, cómo describe México, el mae, que era una ciudad más grande y una de las más hermosas que ha visto, más que una europea. O sea, y estamos hablando también de Machu Picchu, estamos hablando de culturas que crearon civilizaciones desarrolladas, que tenían ciertas cosas que tal vez que los incas no tenían, digamos, un alfabeto. Bueno, hey, mae,
O sea, se desarrollaron diferente, tal vez en eso. Sí, pero tenían una tecnología súper avanzada agrícola, digamos. Exacto, o sea, y por eso, entonces cuando la gente es que no tendríamos un iPhone, agradezca eso desde su iPhone, mamapichas, tal vez hubiéramos tenido un iPhone 50 años antes que los europeos, si los incas estuvieran todavía al mando. O sea, no hay forma de saberlo. Es como si no hubiera desaparecido el imperio mesopotámico o los egipcios, si no hubieran caído como imperio, ¿quién sabe qué tan avanzado hubiera estado el mundo hoy en día si esas civilizaciones, con el conocimiento que tenían, se les hubiera permitido seguir avanzando en el tiempo? O sea, no hay forma de saber, porque podríamos tener unas civilizaciones muchísimo más avanzadas. Pero es esa estupidez de esta gente que saca cosas materiales de hoy en día como indispensables. Como si un iPhone representara el pico más alto del desarrollo tecnológico humano. O sea, muy mal. Bueno, en fin, gente, 12 de octubre es el único día que usted puede odiar España tranquilamente. Nadie se va a... Nadie se va a enojar con usted. Y es el único día en el cual le queda un toque feo salir a la calle así con esta tez criollita. Salir a la calle con su chema del Barça o del Real Madrid. Guarda esa vara por lo menos el 12 de octubre. Ya después vaya ahí a hablar de que usted nada más ve la Liga Española de fútbol hoy. Bueno, y yo creo que ya viniéndonos un poquito más como al presente, ¿verdad? Que todavía seguimos ignorando los abusos que sufren los pueblos indígenas y que, o sea, seguimos simplemente teniéndolos como, las reservas, esas exacto. Reservas, o sea, como totalmente, no tienen representación en el gobierno, no tienen representación en nada, no tienen representación en los medios de comunicación, en ningún lado tienen representación. Entonces, o sea, seguimos como, no sé, como que pretendiendo que no están ahí. O sea, no sé qué es lo que pasa, digamos, con nuestra sociedad, que seguimos pretendiendo que estos problemas raciales siguen, o sea, no existen, como que tratamos de taparlos y tratamos de buscar mil excusas para no hablar de ello, al menos, o sea, nos incomoda hablar sobre esto. Creo que es un tema que nos incomoda porque nos sentimos en parte responsables, ¿verdad? Y yo también quería resaltar, bueno, todo este tema que pasó con la desestimación del asesinato de este líder indígena, Bribri, que ya al parecer habían tres sospechosos, pero no habían suficientes pruebas, así que se desestimó el caso y ya. O sea, lo vemos hasta como a nivel institucional, ¿verdad? Como, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido un líder indígena? Sino que hubiera sido, qué sé yo, un miembro de la UCAEP. Un mae de la familia Bolio, mae. O sea, que sí, ¿qué hubiera pasado si hubiera desestimado el caso así tan fácilmente? Me pregunto yo, porque es que es como... ¿Desestimado? No creo. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Pero, o sea, también pensar... No lo hayan desestimado. Lo que estoy diciendo es que si fuera... Se lo pongo así. Ahorita, en este momento, está en boga y por dicha, y qué bien, el asesinato de las mujeres. Porque se nos está saliendo de control esa bola de anormales que tenemos viviendo entre nosotros. Pero ahorita una mujer es asesinada y que aquí el Estado tico diga, ¡di! Se desestimó la vara, como que el caso ahí vemos y después lo agarramos, porque ya no hay sospechoso. Le cae encima la sociedad entera, excepto jóvenes liberales de la UCR. Pero el resto de la sociedad les cae encima a palos. ¿De cuál es paz, hijo de puta? ¿Cómo van a dejar a un asesino andar suelto por ahí? Mató una mujer y está bien. Sí, pero es que también es esto, o sea, es como ya no es lo primero que pasa, o sea, ya esto viene pasando desde hace años, ya les han robado las tierras, el Estado no hace nada para asegurarle que ellos estén, o sea, que tengan sus tierras, para asegurarles, no sé, que puedan recuperar sus tierras sin que los maten, sin que les quemen las casas, sin que, o sea, como que... El Estado ha sido tan negligente en este sentido, y es porque la mayoría de los ticos se considera blanco, porque la mayoría de los ticos no se considera como que eso es un problema que le debe importar o que debe estar al tanto de eso, y
eso es también parte de este conflicto racial, ¿verdad? El hecho de que usted no se sienta como que eso también es responsabilidad suya y que usted también tiene que exigirle al gobierno por la seguridad de estas poblaciones. Sí, es que yo creo que en Costa Rica, o sea, el racismo en Costa Rica no es tan grave como lo es en otras partes del mundo. Al menos en las que hemos tenido la suerte de visitar o vivir. O sea, el racismo en Costa Rica no es lo mismo que el racismo en Perú, que el racismo en Colombia, que el racismo en Estados Unidos. No lo es. Tampoco vamos a inventar que matar menos en Estados Unidos. Sí, pero aquí en Costa Rica también es horrible. No, vea, no es tan feo como en Estados Unidos, joven. No, es un racismo agazapado, siento. Exacto, yo. O sea, sí. Es un racismo como que no existe, pero... Sí, pero... y nuestra solución al racismo es como ignorar que existe. Ajá. Entonces, no hable de esa vara, y mientras usted no hable de esa vara, no va a haber un problema, ¿ok? Nada más que en la noche, si aquel negro pasa, madre, pásese de calle, ¿ok? No piensa mucho en racismo. Y véalo... es que ya esto es un tema político también, que me voy a meter así, pero puede ser que no me duremos mucho. En realidad no voy a atacar al PAC en este sentido. Okay, como cubrieron los medios el tema de Epsi Campbell. O sea, para mí fue como la... viva no representación los medios este... sino usted los comentarios sí, pero los medios también, o sea, Epsi salía a la calle con no sé una medida de un color y otra de otra y ya, o sea, eso era noticia en los medios, o sea, era una cosa como impresionante, era cada detalle, cada movimiento, cada cosa, y los comentarios de los ticos ni siquiera eran como referentes a veces al tema, eran comentarios ofensivos, comentarios racistas, y ahí yo decía, wow, o sea, aquí sí que estamos poniendo en evidencia esto, pero la gente después, cuando uno decía, wow, el racismo, la gente hacía, ay, jamás, no, es porque ella es una corrupta. No, es porque es racismo, es porque ella es una corrupta. Es que Epsi tiene, lamentablemente, esa mezcla en este país de que es mujer, es negra, y no le, o sea, y le gusta dar su opinión. Sí, o sea, tiene una opinión fuerte. Exacto, yo no estoy de acuerdo con ella en ciertas varas y todo. Sí, pero yo jamás podría negar la capacidad, digamos, intelectual y su capacidad de líder que tiene. No voy a decir lideresa. Si usted se pone a ver también el trabajo que ella estaba haciendo como canciller, ella era mucho más fuerte en temas, por ejemplo, de Venezuela y Nicaragua, que los últimos cancilleres que hemos tenido. Ella era súper más fuerte en esos temas. Era más, o sea, digo yo que vocalizaba más y se pronunciaba más en contra de todas las cosas en contra de los derechos humanos que estaban haciendo en Venezuela y en Nicaragua, y era mucho más fuerte en ese sentido. Pero eso no se mencionaba. No, o sea, solamente... Ataques. Sí, si vos ves los ataques que le hacían a ella, a veces eran ridículos, era porque Epsi viajó tantas veces el año pasado y no, mae, ese es su trabajo, mamá. Fue el marido fue a uno de los viajes y uno, wow. Quiero saber a cuántas esposas de diplomáticos han viajado con sus esposos, o sea, a ver, ¿qué? ¿Cuántas amantes? Hay que preguntarle a Celso Gamboa. O sea, es que eso es como que ahí uno encuentra, o sea, como que se nos sale y vomitamos el racismo de esa manera, ¿verdad? Y después hacemos, no, jamás. Igual, o sea, el tema de Cocorí. A ver, el tema de Cocorí y la gente defendiendo Cocorí. El no poder comprender los insultos dentro del cuento, o sea, el no poder entender que esos insultos se le quedan grabados al niño, o sea, el no poder entender la cosa más básica que hay. El libro todo se trata de que todo lo de Limón es tenebroso y los animales son raros, tenebrosos. Que los negros son animales. Que los negros, o sea, como que... Y digamos, como que todos los estereotipos, ¿verdad?, de los negros, y también el hecho de que la cosa más hermosa que el mae había visto en su vida era una niña blanca y rubia. ¿Qué? Y entonces, o sea, como que cuando yo me pongo a pensar todo este pleito de Cocorí, de que lo sacaran como una lectura obligatoria, porque obviamente es un libro racista, y la gente diciendo, censura.
lo quieren censurar, es no lo quieren censurar, lo quieren sacar como una lectura obligatoria, porque si usted lo tiene como una lectura obligatoria, es porque usted lo va a analizar desde el punto de vista del racismo. Uh-huh. Si usted se va a sentar con ese libro y con unos chiquitos a leerlo, usted les va a enseñar a esos chiquitos cómo se ve el racismo. O sea, ¿qué? O sea, se va a sentar a analizar por qué el está tipo mal. Que lo escribió, ajá, ¿por qué está mal? Pues, ¿desde qué perspectiva fue escrita? ¿En qué época fue escrito ese libro? O sea, todo eso se tiene que analizar, no sí, es simplemente lo lindo que está escrito, o sea, uh-huh. ¿qué? Entonces ahí es otro, y ahí es el racismo, ¿verdad? Que obviamente no es un racismo que se presenta como violento, sino es un racismo como, ay, pero yo le leo ese libro a mis hijos, les encanta, viera qué lindo, y uno, ajá, sus nadie hijos son negros. Usted, o sea, ¿qué? Sí, no, es que yo creo que el mejor ejemplo para los ticos explicarles, bueno, cambia Cocorí, y cambia la chiquita blanca, entonces ponga, diga, Cocorí es tico, ah, él es un tico, y la niña blanca, y la niña blanca es Nica, entonces, uh-huh. que el tico diga, esa es la niña más linda que he visto, esa Nica que está ahí, para que, como esos mismos racistas brincan, y así que, ¡ey! Son toque, uh-huh. son toque, a mí esas analogías no me gustan, que es uh-huh. con mi patria, porque yo sí, soy no, y lo otro es, digamos, o sea, es que yo hice todo un análisis de este libro, entonces, a mí me llega, o sea, el hecho de que la chiquita le regale una rosa en limón, digamos, con la vegetación que Caribe. Hay ajá, ajá, ajá. en el Caribe, y el huila Cocorí se obsesiona con la rosa y se le muere la rosa y el huila llora. Y es como, y el mae, su búsqueda es ¿por qué se murió mi rosa? Él va en búsqueda de la verdad, de por qué se murió su rosa tan linda. Y uno, wow, o sea, es que tras de eso es como ese simbolismo, ¿verdad? De todo lo que nos viene de afuera es lindo, todo lo europeo es lindo, todo lo nuestro es como bla, es como tenebroso, no, desordenado, feo, o sea. En cuenta el cliché, ahí está también el cliché sexual que existe del pánico del hombre blanco porque un negro se coja a su mae blanca, macha guapísima. Y entonces ahí vienen también, digamos, si nos ponemos a escarbar mucho Freud ahí en la vara, todo termina en, ahí sale el miedo del hombre blanco por la picha negra grande, entonces hay que, porque como son monstruos y animales, entonces la tienen grandísima, y entonces cogen como animales, y entonces van a violar a nuestras mujeres, y se va a acabar nuestra cultura blanca, y yo, wow, man, tranquilo, mo. Entonces, como que también plasman, como que Cocorí refuerza en los blancos el... Sí, ma, los negros están obsesionados con las mujeres blancas, ¿ve? Uh-huh, hasta uh-huh. por ese lado usted también lo puede ver, porque sí. eso se nota muchísimo más en Estados Unidos. Uh-huh. Ese pánico, es un medio entre pánico y fascinación sexual por relaciones interraciales que tienen los gringos. Uh-huh. ¿Ya? Y como que en esa historia de Cocorí también va lo mismo a lo que usted dice, cómo él se fascina, se obsesiona por una niña blanca y por objetos del mundo blanco. Ah, bueno, y no nos olvidemos de que el libro original, la niña blanca decía, mira mamá, un monito, ¿verdad? Exacto. No olvidemos de eso, porque lo cambiaron después. Mira mamá, qué cosa tan rara. ¿A qué cosa tan rara? Qué cosa tan rara. Jesus fucking Christ. Exacto. Entonces, ese es el racismo que no queremos ver, que queremos como disimular, que no, pero eso no es racista, eso es un libro para niños, no, jamás. Y eso se ve a los ticos tan ridículos en ese sentido, madre, porque es tan fácil hacer, madre, si es racista y ya, movámonos. Uh-huh. Si no existiera un problema racista en este país, seremos, está bien, bueno, cambiémoslo, veamos qué hacemos con él ya, pero, o sea, superémoslo. Pero es, uh-huh. no, y me voy a quedar aquí montado en este chayote y no lo voy a soltar. Eso no puede pasar. Y no, mae, supérelo, mae. O sea, uh-huh. ese racista que tiene este enclosetado ahí está muriéndose por salir, joven. Sí, bueno, y otro ejemplo de racismo, y ya paro de hablar, uh-huh. porque yo creo que ya llevamos como hora y media. Sí, ya hay que cerrar. Sí, ya, y para ir cerrando, en el estudio que hice de publicidad hace mucho tiempo para mi tesis, también toqué el tema del racismo. ¿Verdad? Y ahí los publicistas me hablaban del racismo de sus clientes, pero también yo podía percibir el racismo en ellos mismos, o sea, como estos
¿verdad? Estas cosas que ya la industria se las impone a usted y usted se las traga así, y usted estudió eso y así se fue, y ya, y nunca analizó por qué sí, por qué no. También pero entonces clientes... Oh, si era un anuncio para los negros, entonces le poníamos una sandía, un pollo frito, y ¡wow! Oh, no, ¡wow! Digamos, cosas, por ejemplo, como si es un anuncio de un automóvil de lujo, usted no pone una persona morena ni una persona negra. Jesus Christ. ¿Ok? Si usted va a hacer un anuncio más bien de ayuda social, ahí sí. O sea, estas son cosas que se decían, ¿verdad? Yo no estoy inventando. Lo otro. La interrumpo para que no se olvide, porque hace poco salió... Fue una agencia de Naciones Unidas, pero no me acuerdo cuál, que los más, o fue la Cruz Roja, bueno, no sé, fue una de estas agencias, organizaciones serias que trabajan por derechos humanos, los más sacaron un manual de cómo comportarse alrededor de la piscina para los niños, y entonces está todo el mundo en la piscina haciendo diferentes cosas, entonces es un manual para niños. Ajá. Entonces están dos carajillos jugando tranquilamente lejos de la piscina, entonces con una flecha cool, carajillos nadando con flotadores puestos, una flecha señalándolos cool. Y toda la gente haciendo, todos los niños haciendo cosas not cool, inapropiados alrededor de la piscina, todos eran negros. ¡Ay, jamás! ¡Ay, sí, man! ¡Jamás! Así, y alguien le señaló más. ¿Usted no se da cuenta que toda la gente que está haciendo algo malo en ese gráfico que ustedes pusieron son negros? ¡Ay, no! Tiene que haber sido un chiste. ¡Jamás! No, creo que fue la Cruz Roja, man. ¡Ay, qué brutos! ¡Ay, no! O sea, eso es como demasiado. Ah, bueno. Pero bueno, ok, entonces. Y el otro era, una muchacha me contó que ella estaba haciendo un diseño para un cliente y le requería poner una familia. Entonces ella dijo, ¡ay, bueno, qué bonito! Voy a poner esta familia que se ve muy bonita, y era una familia negra. El cliente lo vio y dijo, no, vieras que no me gusta. ¿Por qué no cambiamos...? Ay, cambiemos como la mamá, tal vez, cambiemos, o sea, como que él empezó suavecito, entonces ella empezó como a cambiar, y bueno, ok, está bien, puedo cambiar, o sea, como que no me gusta cómo se ve esta persona, mejor cambiémosla por esta, ok. Entonces le pone una pareja, ¿cómo se dice? Birracial, ¿no? O sea, sí. Interracial. Interracial, sí, es que en inglés es biracial, ¿verdad? Ajá. Interracial. Y entonces... le pone la pareja interracial y entonces el tipo no, es que no me termina de cuadrar. Mira, ¿por qué no simplemente haces a la familia toda como que se vea igual? Y como que la muchacha decía, es que yo estaba esperando que el mae me dijera. O sea, yo lo estaba esperando. Yo decía, dígalo. Usted quiere que toda la familia sea blanca. O sea, y eventualmente el mae le dijo, no, vea, es que yo no tengo nada en contra de la población negra, pero es que yo quiero como que, es que mi público meta, o sea, yo quiero ver una familia blanca. Y se lo dijo, y cambiaron la familia, porque se hace lo que el cliente pide. Entonces, a ese nivel llegamos también de racismo, pero no nos gusta hablar de eso, y eso no lo consideran racismo, o sea... Es mi público meta, es que mi público meta no es ese. Ya ahí te tapé el racismo. Sí, no, y también usan mucho el, vea, yo no soy racista, pero qué asco me dan los negros. You know, what the fuck? O sea, no, yo no soy racista, pero no me gustan. Exacto, quiero hacer. ¿Qué? Está, por lo menos decir, di, yo soy racista en hacer. Ok, por lo menos se puede rescatar que sos una persona honesta. O sea, al menos estás reconociendo tu error. Sí, sos un racista, pero por lo menos uno no puede decir que el más es un mentiroso. El primer paso es reconocerlo, pero si usted ni siquiera puede reconocerlo, estamos lejos de avanzar. Sí, o sea, hemos tirado muchos ejemplos de negros, pero es lo mismo con es lo mismo. Sí, no, eso morenos, pasaba también con los nicaragüenses, o sea, porque decían, no, es que si yo pongo una persona muy morenita, como que la gente no lo asocia con tico. Entonces no, porque el es que aquí son blancos. Es más blanco. Exacto, entonces, el tico es blanco. Ajá, entonces yo hacía, wow, amiga. Pero digo, obviamente era un estudio, entonces yo no podía como ponerme a debatir ahí con la persona, ¿verdad? Yo nada más apuntaba. Es que se la calladita porque, apuntando, calladita apuntando. Porque esa es la mentalidad supremacista blanca, que cree que las nacionalidades están asociadas al color. Ah, con una compañera en la U que dijo que el profe preguntó por qué los centroamericanos no nos querían. Y la madre dijo que porque éramos blancos y ellos eran unos indios. O sea, quote verídico de una estudiante de la U Latina de publicidad.
Sí, pero no me sorprende. Yo, o sea, yo lo he escuchado en otras versiones, pero básicamente la misma vara. Pero bueno, puede ser que las generaciones hayan cambiado. Eso fue hace más de 10 años, entonces puede ser que ya las generaciones hayan cambiado. Bueno, bueno, lo dejamos con tantas historias racistas, hijas de puta, wow, que puedan haber escuchado. Sí, lo siento, la torné como demasiado oscura la conversación, pero bueno, es no, un día oscuro. No, no, mae, y pasó de agarrar carayos, tirarlos contra piedras a comentarios estúpidos de agencias de publicidad. Yo creo que más bien... Bueno, sí, más bien, creo que lo pusimos más light, sí. Exacto, sí. O sea, terminamos vale. Light. La hicimos más light, sí. Claro, o sea, en generales cuentas, gente, generales cuentas, what the fuck, en resumidas cuentas, 12 de octubre, me cago en España. Lean su historia. Mae, léanse el diario de Cristóbal Colón si lo pueden encontrar en línea. Uh-huh. Sí. Para que vean la clase de monstruo hijo de puta que era. Uh-huh. Para que uh-huh. se le quite todo tipo de respeto a un cretino oportunista, ladrón, violador y pedófilo. Uh-huh. Vuélvanse a leer Cocorín con los lentes del contexto y. Sí, no, cámbiese. Con lo que hemos todo hablado. Dele vuelta a los contextos. O sea, quítele uh-huh. que Cocorí es negro y ponga que Cocorí es un tico y ponga uh-huh. que la niñita blanca, como le digo yo, es una china o es una niña nica. Y léalo así, bajo ese contexto, a ver si usted como tico no se insulta que lo estén tratando como un mono o como un animal. Uh-huh. Digo yo. Sí. Pues sí, gente, es 12 de octubre. Y ya aquí no es feriado, yo tengo que bretear. Así que, bueno, no sé honestamente si se debe, es que es la palabra celebrar, no parece. Es conmemorar. Exacto, es un día, creo que no podemos caer tampoco en el error de permitir que esto caiga en el olvido, porque si cae en el olvido, entonces vamos a volver dentro de un par de años otra vez a escuchar que Colón era el hombre más importante de la historia de América Latina, porque nos descubrió y nos trajo la civilización y la cultura. La cultura, porque hay gente que dice eso, nos trajo la cultura. Sí. Entonces, no nos olvidemos del 12 de octubre. No. Porque que caiga en el olvido es que caiga otra vez en las manos de nuestras élites blancas que quieren recordar a la madre patria. Y bueno, Mopet, y cruzando los dedos para que el gatillo lo logre, que es blanco. Esperemos. Por cierto, pues puta, gato blanco. Un gato blanco privilegiado. Sí, man, en cambio mi gato gris que anda por aquí, gordo y chiquitillo. Es un macho blanco. Ajá, ajá. Privilegiado. La mía es gris, gordilla, chiquitilla. Creo que es miope la madre y todo. Pobrecilla. Oh, Greta. Pero sí. Bueno, fue un placer. Si tienen comentarios o algo así, gente, ya saben, para eso están las barras de comentarios. Nos escuchamos la próxima semana. Despídase, mae. Chau. Chau.